Dijo el poeta, o nos condenan juntos o nos salvamos los dos. Buenas tardes, don Pedro Pablo Rodríguez, martiano, cubano y por encima de todas las cosas, un hombre de bien. Yo le pregunto, en los momentos en que Martí está más involucrado dentro de su carrera política, ocurre un fenómeno interesante, dos fenómenos interesantes en la música cubana y me gustaría conocer sus puntos de vista o su especulación de cómo lo hubiera visto Martí. Uno es la llegada del nacionalismo en música, de los cuales Saumel y Cervantes son los grandes exponentes, y otra cosa es, ya fallecido el apóstol, el nacimiento del bolero o la aparición del bolero como géneros musicales. Uno vinculado al nacionalismo, otro que yo quisiera especular y me gustaría conocer su criterio, más cerca del modernismo en poesía, te recuerda ese bolero Tristeza de Pepe Sánchez, ¿cómo lo hubiera visto Martí estos fenómenos de la música en Cuba? Desde su visión especulativa, porque además creo que usted tiene todo el derecho para especular sobre el tema. Bueno, realmente, primero que todo, Martí fue un conocedor de ciertos aspectos de la música popular cubana de su época. No solo le gustó la ópera, no solo le gustaba, bueno, alguien que levantaba grandes polémicas en el escenario musical europeo y norteamericano como Wagner en como aquellos Wagner. Momentos, sino que sabemos porque lo han contado algunas de las personas relacionadas con él, que por ejemplo se sabía algunas guarachas cubanas. Aquellas que cantaban en el... Y a veces las cantaban. No sabemos bien cuáles, pero sabemos que algunas personas han dicho que en ocasión lo cantó. Y también sabemos que a su paso por distintos lugares de América Latina siempre se interesó mucho y tomó notas de expresiones de la música popular. Y cuando hablo de la música popular no me refiero a aquella que de alguna manera se estaba poniendo de moda, ¿cómo decir?, en los círculos oficiales, sino a esa genuina música popular que venía de antes, vamos a decir así. Es decir, por ejemplo, los instrumentos musicales indígenas de los pueblos aborígenes, la presencia de elementos de esa música en países como México, Guatemala, Venezuela, lo cual es congruente con esa postura que siempre mantuvo Martí de conocer los elementos originales de nuestros pueblos, aquello que le daba identidad a los pueblos latinoamericanos. Por tanto, era lógico que Martí, que además no nos podemos olvidar que se crió en La Habana, en barrios populares, Martí nació... Donde habían bailes de cuna. Exactamente, y donde veía las fiestas del Día de Reyes, de los esclavos, y donde anduvo, se crió cerca del puerto de La Habana, ahí pegado al puerto de La Habana, en un ambiente portuario, donde por supuesto había música, había baile, y había los bares a donde iban los marinos de la época, etcétera, etcétera, etcétera. Y después vivió siempre ahí pegado a La Habana Vieja, en las veces que vivió aquí en Cuba. Cuando vivió en 1878 y 79, vivía cerca de la calle Prado también. Es decir, Martí se movía en una Habana en que estaba presente esos elementos de la música popular. No podría decir si tuvo noticia del danzón o no. No podría decir, desde luego, si conoció... Era un mozalbete de 24 años cuando Fahil de... Y estaba en La Habana. Y salió deportado por segunda vez casi que de inmediato. Pero posiblemente tuvo muchas noticias por varias razones. Primero, porque Martí siempre se mantuvo al tanto de lo que pasaba en Cuba. No solo de lo político, sino de lo cultural en el plano artístico y literario más general. Y segundo, porque tuvo una gran amistad con Agramonte, un pianista y compositor y maestro de música en Nueva York, que vivía también muy al tanto de la música que se hacía en Cuba. Y además fue un hombre que apreció mucho a, por ejemplo, a Cervantes, que fue a tocar, inclusive en la emigración, en actividades patrióticas, y un pianista como Cervantes, uno tiene que pensar que necesariamente tenía que saber mucho de lo que se estaba haciendo también en la música de su tiempo. Y recordemos una cosa más, que en Patria solo se publicaron dos partituras, una de nuestro himno nacional y la segunda de la Vallomesa de Céspedes y Fornaris. Luego hubo también una intención, un deseo de que los músicos tocaran aquellas piezas que representaban también el sentido patriótico en aquella época. Y esta especulación que le pido acerca del modernismo y el bolero, para tener pie para una segunda pregunta, o sea, ¿hasta dónde usted cree que a Martí se le considera como
procreador, un fundador, alguien impulsor del modernismo en literatura. Dicen vosotros, los entendidos, que es Darío la voz más alta del modernismo, pero Martí es la fuente de donde viene. ¿Hasta dónde, especulativamente, usted cree que en aquellos primeros boleros que estaban plagados de aquella poesía, los de Pepe Sánchez, para citarle un ejemplo, había un vínculo con esa poesía que comenzó a desarrollar Martí? Yo creo que sí, y además no podemos, yo creo que no es especulación, pero tenemos derecho a imaginar, más que especular. Y realmente cuando uno aprecia los textos de aquellos compositores, uno se da cuenta que había una influencia literaria muy fuerte. Esa gente leía, evidentemente, leía mucho, y estaba leyendo posiblemente a Martí, que ya había cosas impresas con relativa posibilidad de acceso para muchas personas de la época, y de la época, es decir, de finales del siglo XIX y de los primeros años del siglo XX. Y además la poesía de Martí circulaba mucho, mucha gente sabía cosas de memoria, poemas de los versos sencillos, quizás no de los versos libres, porque en fin se conocieron después, pero cosas del Ismaelillo también, porque además aquellos libros Martí los regalaba a todo el mundo, las familias los guardaban. Y es posible, yo diría que yo me atrevería a decir que casi seguro que para muchos de aquellos compositores, haber leído a Martí no fue raro. Imaginemos, si usted a los versos sencillos, yo soy devoto a los versos sencillos, si usted ahora tuviera que escoger uno de esos versos sencillos de Martí en estos tiempos convulsos de música y convertirlo en un bolerón de esos que nos mueve el alma, ¿cuál sería de esos versos sencillos de Martí el que Pedro Pablo convertiría en ese bolero entrañable, eso que nos mueven, que han sido parte de la cultura popular cubana? Bueno, de los versos sencillos habría unos cuantos. Estoy pensando en ese que es una especie de narración de un amor peligroso. Esa que dice, Eva me traicionará. Es un clásico bolero de... Es un clásico bolero, sin bolerón duda. Bolerón de bares y cantinas y de despecho. Sin duda. Una de las cosas que ha definido el acercamiento de la música cubana en los últimos 100 años a la figura de José Martí ha sido su tratamiento desde distintos puntos de vista. Está aquella famosa clave de los grupos de rumba, Los Roncos Chiquitos, que después se convirtió en clave Martí. Aquí falta, señores, hay una voz. En los años 40, Julián Orbón, casi finales de los 40, el grupo Orígenes, toma una tonada popular como la Guantanamera y le incorpora los versos de José Martí. Y así va pasando, hasta que ya en los 70, para ubicar un tiempo exacto, o sea, comienza a verse a Martí dentro de la música cubana un poco más así. Es una época en que los grandes poetas de la lengua española, Miguel Hernández, Antonio Machado, llegan al gusto popular, y en el caso nuestro son los poemas de Martí. Están, no sé, están los que hizo Sara González, los que grabaron algunos otros músicos, está el disco de Carlos Gómez, que es excelente. Y llegamos a estos tiempos hasta el disco de José María Vitier, que para mí es una joya, una de las grandes joyas. ¿Qué le falta hoy o qué debe aportar hoy la música cubana, los jóvenes hoy, que de alguna manera, parece que no, pero muchos se acercan, les llega la poesía martiana por un desengaño amoroso? Pues Martí era un gran amante, hombre que amaba la vida. Ahí están los versos sencillos para seguir en contexto. ¿Qué sugeriría usted hoy que puede ser importante para que las generaciones de hoy, los niños digitales, usted y yo somos emigrantes analógicos, pues teníamos el disco de pasta, hoy viven del iPad y el iPhone, ¿qué debe tener? ¿Cuál debe ser la materia prima fundamental para hacer conjugar el mundo de hoy con esa devoción amorosa de Martí? Bueno, primero que todo... E incluso social, perdone que lo interrumpa. Primero que todo, es algo interesante. La revista de la Biblioteca Nacional publicó en dos números seguidos una relación de una investigación que hizo un amigo acerca de Martí en la música cubana. Y no recuerdo la cifra exacta, pero pasan de 600 y pico, es un pico bastante largo, de piezas musicales dedicadas a Martí. Algunas de ellas, muchas de ellas con los propios textos de Martí, pero otras no. Y ahí están todos los géneros, ahí aparece de todo. Ahí aparecen boleros, ahí aparecen rumbas.
Sí, como aparece, no, ahí hay de todo, además hay está de Clara todo. Cubana, hay una rumba de Tío Tón dedicada No, a hay Martí. varias, más de una. Le Este señor menciono ha eso. localizado más de 600 piezas, que realmente resulta impresionante, porque bueno, como Martí ha estado presente, yo creo que ninguno lo suponíamos que fuera de un monto tan elevado, de una cantidad tan elevada. Y yo creo que lo interesante ha sido que es que cuando uno empieza a revisarlo, se da cuenta de que la música de cada época cubana, de algún modo, hizo un diálogo con Martí. Y lo hizo bien con sus palabras o bien con sus maneras de ver la vida o de escribir, como estábamos hablando al principio. Madero de nave que naufragó, eso no es martiano. Martiano. A ver, Totalmente, totalmente. por eso le hago la pregunta, Pero porque voy más lejos, porque hoy hace poco unas grabaciones excelentes de Elena Burke cantando a Martí. Y de pronto yo digo, y me faltabas tú, o tú me acostumbraste. Ahí Fran está Domínguez. Martí, yo diría de alguna manera. No es que la gente, quizás los compositores, probablemente no se sentaron a pensar, voy a escribir como Martí, voy a sacar algo del espíritu martiano. Pero es que Martí está metido dentro del alma cubana. O sea, Y eso sale, eso se ve. que esto a ver, yo creo que hemos vivido bajo la burbuja y el mito de no entender esa cubanidad subyacente que nos ha transmitido la figura de José Martí. Los masones dirían el venerable hermano José Martí. Pero de alguna manera, o sea, lo tenemos en todo el contexto cotidiano. Me alegra que usted haga esta cita para hacerle una pregunta final, pues usted es un hombre que tiene su tiempo ocupado y sé que seguir buscando más esencia de Martí van a alimentar nuestro futuro. ¿Hasta dónde hoy y las tendencias de la música más cubana? Hablábamos del ejemplo de la rumba, hablábamos del ejemplo de la canción trovadoresca, pues Sindo Garay de alguna manera es martiano, Alberto Villalón de alguna manera es martiano. Manuel Luna con aquello de la cleptómana, era una cleptómana de bella frujería y sin embargo quiso robarme el corazón y me recuerda aquello de Eva me ha sido traidora, Eva me No me perdonará. perdonará. O sea, ¿hasta dónde usted cree que ese verso que nos va a condenar, verso nos hablan de un Dios a donde vamos juntos o nos condenan juntos o nos salvamos los dos, para llegar hoy en otros tiempos que son más convulsos, que tienen otra dinámica, hasta dónde podemos desacralizar a Martí en la música cubana hoy, la más genuina, la más nuestra, y que no pierda ese encanto, esa esencia, esa virtud o ese gusto? Para decirlo en palabras de César Portillo de la Luz, ese feeling, ¿hasta dónde? A ver, ¿Cuáles serían los límites? tú me estás preguntando una cosa difícil para mí, porque yo no soy músico. No, Yo disfruto de pero la música, pero no soy músico. bien. Y no quisiera, desde luego, dar un juicio que pareciera un dictamen para aquellas personas que efectivamente se dedican a la música. Pero yo diría que yo no veo límites digamos, en el empleo o en la dedicación o en la presencia de Martí en cualquier género de la música cubana contemporánea, porque no veo ningún problema inclusive en que haya una pieza bailable Un son martiano. en la que esté Martí. No veo ningún problema porque, digamos, el son que se toca hoy no es exactamente el que tocaban Ignacio Piñero. Ignacio Piñeiro y la gente que vino, dicen que vino de Oriente el son con el Ejército Libertador. Bueno, no es exactamente igual. O todas las diversidades de cosas que se hacen hoy, la canción cubana de hoy no es exactamente igual a la de Céspedes y Fornari, que era la fuerte y la que ejercía influencia sobre todo en la época de Martí. Entonces, yo creo que cualquier género puede estar abierto siempre y cuando el mensaje, lo que se está diciendo, lo que se está enviando, implique una postura martiana. Y la postura martiana es la defensa del ser humano, buscar lo mejor de las personas, tratar de levantar un espíritu patriótico, pero desde personas efectivamente que moralmente sean muy fuertes, que moralmente sean capaces de dar, de entregar, de ofrecer, de brindar. Y yo creo que ahí está el secreto de Martí, porque Martí es un eticista absoluto y una persona que dedicó su vida, una vida llena de dificultades, como fue la de Martí, en todos los planos, en el plano sentimental, en el plano personal, en el plano de la vida de familia, en el plano de la política, donde inclusive tuvo que conocer hasta las traiciones
de quienes abandonaron sus principios para servir de alguna manera al gobierno colonial o inclusive a los intereses de los anexionistas de Estados Unidos, o una persona como él, que tuvo esa tremenda lucha cotidiana que es escribir, sentarse a llenar una hoja de papel, es un acto dificilísimo y es casi que yo diría que un acto heroico. Bueno, eso que tuvo que vivir Martí y que está expresado sistemáticamente, no solo en su poesía, está expresado en su prosa muchísimas veces, y que nunca le hizo flaquear en sus principios de que el sentido de la vida es entregar, es brindar, es otorgar, es servir. Hay una ética siempre de servicio humanista en Martí. Yo creo que eso es lo que justamente necesitamos en muchos casos, y no hay por qué decirlo exactamente con las palabras de Martí, el sentido es una cosa espiritual, es una cosa de pasar lo que se siente, y lo que se siente llevarlo justamente hacia una dimensión humana superior. Y ahí está, me parece a mí, la gran enseñanza de Martí. Yo oí una vez un reggaetonero, abomino habitualmente de buena parte de los reggaetones que escucho, que me parecen de una mediocridad musical y en sus textos fabulosamente abominable. Pero esta persona, ¿qué hacía? Estaba cantando al sentido del reggaetón versos de Martí, en los cuales además mezclaba con versos suyos. Y estaba enviando un mensaje, y no diría ni siquiera un mensaje sano, sino un mensaje de orgullo nacional, un mensaje de entrega a luchar por un mundo mejor, de entrega a que tenemos que ser mejores cubanos cada día. Y yo creo que ahí es donde está Martí. Martí está de esa manera, no necesariamente aprendiéndose de memoria sus textos y repitiéndolos, ni mucho menos necesariamente llevarlos a la música. Se pueden llevar a la música y puede ser que no. Si no me equivoco, Pablo Milanés hizo una cosa tremenda. Sí, fue él, que cogió unos fragmentos de su ensayo Nuestra América, no son versos, sí, no son versos, de un ensayo duro, un ensayo fuerte, un ensayo analítico, un ensayo profundo, y los llevó. Lo musicalizó. Por eso le hablaba a una pieza musical. Le hablaba de ese tema. Por más que quisiéramos, no alcanzaría la tarde para ahondar, para buscar más. Yo creo que sus descendientes, los míos, que pueden ser hijos, nietos, sobrinos o primos, agradecerán cada vez que lleguen al mundo que les toca hoy, sentarse un segundo y decir, ¿hasta dónde me llega Martí musicalmente? ¿Y hasta dónde mi visión martiana de la música cubana puede ser enaltecedora? Yo le agradezco estos minutos. Lamentablemente, vuelvo y repito, nos mantendremos usted y yo en contacto por las redes, aunque no es nuestro hábito. Disfrutamos más encontrarnos alguna que otra vez con muchos amigos y conversar. El arte pero de conversar. Me queda el placer de saber de que un son para Martí puede ser escrito en cualquier momento. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Y es un placer.